parte del señor Joel Ramos Salinas, administrador de la oficina de correos. Buenos días. Agradezco al ingeniero Arturo Dávalos Peña este reconocimiento a mis compañeros en este día tan, tan especial. Y para comentarles que es un verdadero honor y una vez más estar aquí en este lugar con todos los presentes, ya después de unos 3 o 4 años que llevan haciendo este bonito reconocimiento. Una vez más es verdaderamente importante para mí y para mis compañeros que seamos reconocidos una vez más en este día que es importante para nosotros. Y sumamente feliz de estar una vez viendo a tanta gente que conocemos ya hace años, que darnos cuenta que no nos olvidan, que no nos olvidan del cartero, del servicio postal, y mandar una carta. Qué bonito que no muera esto que se llama correos. Por mucho que haya redes sociales, otros medios de comunicación, el correo siempre va a estar ahí. Y como le he dicho en años pasados, mientras haya alguien que mande una carta, va a haber un cartero que le entregue. ¿Sí? Simplemente el cartero va a estar a servicio del público todo el tiempo a sus órdenes y con el gusto de hacerlo, de hacer nuestra labor. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Agradecemos las palabras de Joel Ramos Salinas, administrador de la oficina de correos. Muchísimas gracias. Y ahora los invito a que escuchemos el mensaje por parte del maestro Víctor Manuel Bernal, director de Desarrollo Social, quien nos acompaña en representación del ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto, en nombre del presidente municipal, ingeniero Arturo Dávalos Peña, que por motivo de trabajo siempre procura, precisamente, como decía Joel ahorita, este evento lo ha, precisamente, por iniciativa del presidente hace 3 años que se viene llevando a cabo. Él ha querido estar aquí, pero bueno, tuvo una reunión allá con el señor gobernador en Guadalajara, desayuno con varios presidentes municipales. Y por eso se disculpa el día de hoy. Y pues muy contento de estar el día de hoy aquí. Saludo, por supuesto, con mucho gusto al regidor Juan Solís, a la presidenta del sistema DIF, señora Cande. Saludarle, buen día. Gracias por estar aquí, por supuesto, al profe Michel, a los regidores y regidoras que nos acompañan el día de hoy, a los niños de la escuela primaria 20 de noviembre, sexto B, ¿verdad? Del sexto B. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¿Contentos? Excelente. Mi escuela primaria también, ya de hace algunos años que pasamos por ahí, en la 20 de noviembre, casi como 35 años, ¿no? Más o menos por ahí, más o menos, ya llovió un poquito. Por supuesto, a los compañeros funcionarios que nos acompañan también en este evento, y yo le preguntaba ahorita, que tuve oportunidad de saludar a los niños, si ya sabían o si todavía les enseñan lo de escribir una carta, ¿no? A mí todavía me tocó, creo que tú, la Díaz Ordaz, ¿verdad? A ti te tocaba esa zona y nos tocó todavía a nosotros, pues realmente disfrutar y la emoción de escribir una carta, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño. Varios primos de mi edad, junto con mis tíos, emigraron a los Estados Unidos, ¿no? Y era emocionante el escribir una carta, era ponerle el timbre postal y esperar que viniera de regreso esa carta que sabías que tus primos, que estaban tan lejos, te daban una respuesta. Se tardaban como 1 mes o 2 meses, ¿no? En llegar las cartas, pero siempre estaba así como que con la emoción de decir, si me va a responder mi prima, ¿no? Y ya que te mandaban la carta a puño y letra y todo eso, pues una bonita experiencia realmente. Y también a las novias, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Si no le contestaban a uno, pues como que ya no querían nada con nosotros, ¿no? Pero realmente nos tocó todavía, yo soy modelo 76 para acá, ¿sí? Entonces nos tocó esa experiencia tan bonita de escribir una carta, que todavía se puede hacer, ¿no? Definitivamente hoy la comunicación
Pues es electrónica, es digital, es inmediata. Tantos mecanismos que existen ahora de comunicación tan inmediatos. El teléfono también, ¿se acuerda? ¿No? La ruedita, ¿no? Vivíamos la vida más pausadita, ¿verdad? Más tranquilita. Hoy la comunicación es mucho más rápida, mucho más inmediata. Pero pues gracias a todos los compañeros, felicitarlos hoy en su día, que hacen el esfuerzo para hacer llegar las cartas o los documentos, que es importante a través de su trabajo que se sigue realizando. Todavía me tocó a mí, si me acuerdo, las bicicletas esas, ¿no? Que traían las de cuero, ¿no? A los lados, ¿no? Todavía llegaban de una sonajita, ¿no? Pues de verdad que ser cartero es una profesión que tiene su historia en México y por supuesto en Puerto Vallarta, ya decían, desde 1938, ¿no? La primera agencia que estuvo aquí por parte de Correos de México, y pues es un eslabón en la unión precisamente de esta sociedad. Mujeres y hombres de excelencia, trabajadores provenientes precisamente de la cultura del esfuerzo y la entrega diaria. Somos de esa generación, ¿no? Es como un tema de esa cultura del esfuerzo. Destaco pues la confianza que inspiran, sin importar la noticia, siempre llegan al destino asignado. Profesión pues que sí, por aquí comentaba que nos remonta a las caminatas para entregar la correspondencia que llegaba a la comisaría de Las Peñas, un poblado en el caserío de Las Peñas y rancherías circunvecinas. Hace 104 años comentaban que se inauguró precisamente la primera agencia postal. Y bueno, hoy qué bueno que sigue existiendo este servicio. Puerto Vallarta sigue siendo y será para los vallartenses una ciudad de tradiciones. Es importante este tipo de eventos precisamente para recordar la historia, para seguir manteniendo precisamente esas tradiciones y que se brinda, por supuesto, con un servicio de calidad. En este día, pues es una oportunidad, me siento honrado de estar aquí para felicitar a todos que forman parte de este servicio postal mexicano. Sabemos que tienen un amor y un cariño grande por su trabajo y gracias por su entrega de todos los días. Sigan recorriendo nuestras ciudades, lleven las cartas a su destino y sigan uniendo precisamente nuestra historia con el presente, porque ustedes son fundamentales precisamente en este puerto que queremos. Enhorabuena, muchas felicidades y a seguir trabajando por Puerto Vallarta. Gracias.